Hola, hola chicas. Bueno, pues esto va a ser un vídeo cortito en el que os voy a enseñar unas compritas que he hecho a Crystal Nails. Os dejo todos los links en la cajita de información, ahora os diré de todas maneras los precios. Yo ya tenía la caja abierta porque siempre, bueno, reviso que venga todo bien y que no haya ningún problema. Aunque en este caso he tenido un pequeño problema. Ahora os lo diré cuando lo abramos y os lo enseño. Y bueno, les he escrito a ellos y no me han contestado. No sé si es que no lo han visto, no he contactado con ellos por la vía adecuada. Bueno, pues de todas maneras ahora os lo voy explicando mientras os enseño. Abrimos el paquete, la verdad viene muy bien envuelto, viene muy bien protegido. Aquí viene el ticket, otro papelito y es esto. Voy a apartarlo y os enseño. Lo primero y lo que más quería comprar es esto, que son los pinceles. Que la verdad es que son preciosos, me han gustado muchísimo. Son los más bonitos que tengo. Y bueno, pone aquí Crystal, que viene en relieve. Y vienen como pues unas piedrecitas, que no son piedrecitas, es como pintado en plata con relieve, más o menos. Este es el 0 mini y este es el 0 short. Una de las cosas pues que no me gustó mucho también es que este viene con su cajita protectora, como muchos de los que te mandan en AliExpress o en otras tiendas, y este no. Es decir, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero que venga uno sí y otro no, pues no me gusta. Es decir, ya si vienen así, pues quítaselo a este. Y moléstate pues que venga el paquete mucho mejor presentado, ¿vale? Bueno, os enseño los pincelitos. Voy a abrir este también. Este es el Zero Short. Que vais a ver por qué los he comprado y por qué me gustan. Ahí lo veis, no le quito el plástico, pues porque bueno, no lo quiero usar. Es súper, súper finito. O sea, es muy muy fino, tendrá yo que sé como tres pelos o dos pelitos en la punta más o menos. Es súper finito y cortito. Y este no es el más cortito, este es el 0 short. El otro es mini, mirad. 0 mini, como veis viene muy bonito y es así. Como veis tiene el tamaño parecido al otro. Pero tiene una puntita de metal y luego unos pelitos. Es súper finito. Esto para dibujar tiene que venir genial. Bueno, ya me veréis usándolo en posteriores vídeos. La verdad es que estoy enamorada de estos pinceles. Son preciosos. Viene aquí puesto el nombre para no equivocarnos cuando queramos coger uno o el otro. Y bueno, son preciosos y muy finitos y yo qué sé. Me encantan, ya veré cuando los use si se estropean muy pronto o no, yo creo que no. Y de precio tienen pincel 0 mini 10,60. Sí, 10,60 euros. Es decir, no son ni 11 euros cada uno. A ver, comparado con los 3 euros o 4 euros de AliExpress, pues bueno, son caros. Pero merece la pena. O sea, a mí me gusta muy bien el diseño, no deja de ser una marca. Así están, que por ejemplo yo he visto los de Organic Nails y hay algunos pinceles también que valen 30 pavos. Es decir, 30 euros. Que son muchísimo más caros. Así que bueno, no están mal de precio. Son buenos pinceles y muy muy finitos. Lo siguiente, tres foil. Porque el curso que voy a hacer es de dibujar y poner foil. Que voy a hacer un curso, creo que no lo he dicho. Que esto lo he comprado pues para hacer un curso, porque he comprado un curso online de una chica rusa. Y bueno, los materiales los tienes que comprar tú en tu país, obviamente. He cogido tres foil, ella solo pedía este, pero bueno, yo ya he aprovechado. Y valen 1,90 €. La verdad es que son un poquito caros porque vienen pocos, pero como yo no tenía foil y el día 4, o sea, de cuando empecé a hacer el curso, lo pedí y lo pagué y todo. Que es el día 4 cuando toca el curso, en AliExpress no me iba a llegar nada. Así que bueno, pues he aprovechado y he pedido estos tres. Y ya, pues cuando maneje mejor el foil con los pinceles y el gel de dibujar y todo, ya hago vídeos y os explico un poquito más. Lo siguiente que he pedido, y que también pedía en el curso, ella pedía estas bolitas. Es decir, para hacer decoración con foil de oro y bolitas plateadas. Pero yo, bueno, como siempre me gusta añadir cosas extra, he metido estas dos. Una que es dorada y otra que es muy muy finita. Si os dais cuenta en comparación con esta, es muy finita. Viene muchísima cantidad. Esto cuando lo abro tengo que tener mucho cuidado porque la primera vez que lo abrí saltaron un mogollón de bolitas. Así que pues pondré un platito o algo debajo para poderlas recuperar después porque está bastante lleno el tarrito.
Es muy bonito el tarrito, pone aquí Crystal Nails, es negro y bueno, me encanta también. No se despintan, creo que son como de cristal. No sé, bueno, esto en la página web lo podéis ver. Os digo también ahora el precio. Caviar Mini Metal Plata, que ese es este, que es muy muy mini. Este es el de metal mini, 5 euros. Los otros 2,48, es decir, 2,50. Pasamos a los dos geles que yo he cogido, que son este, Extreme Foil Gel, que es como el gel que se puso muy de moda hace, yo diría que 5 años más o menos, que era de Manicura 24 de Fantasy Nails, que era, a ver si lo veo, un segundito, este, el Gel Foil Black, que lo metes en la lámpara, haces unas grecas, un dibujito y cuando está caliente pones el foil y se queda. Pues este gel, lo que pasa es que yo no me di cuenta de que lo tenía. Porque hay cosas que yo sé que compro y no las uso. Yo porque las uso, las pruebo y o no sé manejarlas 100% bien o no me convencen. Entonces, pues bueno, cogí y pedí este. Que es igual, es negro y es muy muy bonito el tarrito. Lo único, un detalle que os quiero comentar. En la página web no vienen los mililitros. Es decir, no te viene apuntado los mililitros que tú estás comprando de este gel. Yo pensé que eran 5. Es decir... Perdona, que tengo aquí el cajón y lo estoy abriendo. Es decir, como este otro o el de Fantasy Nails, que son 5 mililitros. O sea, cada uno de ellos son 5 mililitros y valen unos... yo creo que son 9, 10, 12 euros como mucho. O sea, 12 euros como mucho, está entre 9 y 12 más o menos. Este me ha valido... a ver, que tengo aquí el ticket. Mira, pone foil negro extreme, 5 mililitros, 9,70. Pero es que aquí pone 3 mililitros. O sea, es otra de las cosas que yo tengo que reclamar a la página web. Porque pone 9,75 y aquí 5 mililitros en el ticket. Es decir, aquí. Mirad. Y aquí pone 3 mililitros y aquí pone 5. Sí que es verdad que la página web no especifica, pero bueno, aquí lo pone. También les volveré a escribir por otro envío, porque yo les he escrito por esto. Mirad, este es el segundo gel que he pedido. Y lo último del paquete, este, es un gel para pegar decoración, es decir, yo la pegaba con top gel o con cualquier cosa, así en plan gel constructor, y algunas piedras duran, pero hay algunas otras que no, es decir, se te puede saltar una piedra de 7 piedras que has colocado en la uña, pero bueno, con este se supone que no, y quería probarlo, y este pues igual, son 3 mililitros, en el ticket no pone, y vale 8 euros. Esto venía así, yo según lo he abierto, esto venía así. Yo no lo he tocado ni nada. Y otra de las cosas es que yo lo abrí, digo, va, voy a ver, y esto de aquí estaba como manchado. Es decir, como cuando abres un gel y ya lo has abierto por primera vez, y al cerrar pues siempre se queda por aquí, ya sabéis que los geles pues son que manchan mucho siempre. Pero cuando un gel está nuevo... no tiene ni un tipo de residuo, al menos los geles de cualquier marca que yo he probado, incluso yo que sé, de marca china, ninguno venía así. Y lo abro y contiene un pelo. O sea, no sé. No sé qué pensar sobre esto, no sé si lo vais a ver de todas maneras. A ver si lo consigo. Está ahí en esa esquinita. No consigo que lo veáis. O al menos eso creo, no sé, lo mismo en la pantalla de la cámara no lo veo y luego en el ordenador a la hora de editar sí lo veo. Bueno, pues que viene un pelito y un par de motas de polvo. Y esto ha sido justo cuando lo abrí la primera vez. Porque yo siempre pues lo abro antes de enseñaroslo a vosotras. También pues para tener una opinión un poquito más marcada que simplemente enseñaros el producto y ya está. Bueno, pues yo les escribí en la zona del pedido, salen mis pedidos y debajo pone escribir sobre un producto. No sé si simplemente es reseña o es como contactas con la marca. Porque, bueno, realmente yo no sé cómo contactar con ellos. Pero bueno... todo me parece de buena calidad. Me gustan muchísimo los pinceles, los balines y el foil. A ver, me parece poca cantidad, pero bueno. Está bastante bien, porque marcas, otro tipo de marcas, pues bueno, suele cobrar 3 euros o 2 euros, más o menos. Claro, obviamente, pues en AliExpress vale poquito, yo qué sé. Por 2 euros te vienen 7 colores diferentes de foil. Pero bueno. Pues me ha gustado todo, lo que es el producto en general, me ha gustado muchísimo. Esto es muy bonito y no despinta.
Los pinceles son preciosos, que es lo que os voy a decir, sabéis, lo habéis visto vosotras. Pero el detalle del tubo, o sea, me da que pensar. No sé, o sea, no se ve usado el pincel, no se ve rayado, no se ve nada, se ve nuevo. Pero me parece como que todavía no están acostumbrados a enviar mucho pedidos o no le dan demasiada importancia, no lo sé. Pero me parece muy feo el detalle de que uno venga en tubito y otro no. Porque realmente es la misma marca, todo lo colocan de la misma manera. Al igual que estos dos geles, pues tienen el mismo envase. Pues esto también tiene el mismo envase. Entonces, pues no sé si es que me lo han dado de la misma tienda, como si estuviera ahí muestrario o cualquier historia. No lo sé. Pero bueno, esto pues no me ha gustado mucho. Pero bueno, es pasable, tampoco es que sea aquí... ¿Sabes? Voy a poner yo aquí quisquillosa. Y lo del bote. Esto realmente se puede pegar. Es decir, podía haberse roto en el transcurso del paquete y todo. Pero lo del pelo dentro y lo del gel un poquito alrededor, o sea, me da que pensar como que se ha usado o al menos se ha abierto para enseñárselo a alguien. Con lo cual, esto no me ha gustado nada. ¿Repetiré en la tienda? Pues seguramente sí, porque me gustan sus productos. Y sobre todo, ya os digo que los pinceles, segurísimo que sí. Porque quiero coger uno de 3D para usar la plastilina. Porque yo el diploma que tengo de manejar el gel de plastilina es con esta chica que maneja esta marca. Y entonces pues yo quiero el pincel de esta marca y quiero otros más. E incluso me gustaría pues comprar algún Swarovski que vienen en este paquetito, que no son muy caros. Y bueno, ya os iré contando y os iré enseñando en los vídeos cómo uso estas cosas, cómo me funcionan. Pero bueno, yo os comento todo para que lo tengáis en cuenta. Ante todo, pues honestidad y deciros cómo me llegan las cosas. Pues no siempre nos van a llegar todo perfecto y bien colocadito. A veces pues pasan estas cosas. Y bueno, es el primer pedido que hago. Quizás ha sido un poco así agridulce, pero bueno. Ya veremos cuando pida algún otro pedido más de otro pincel o más a futuro. Y voy a seguir intentando contactar con ellos por otra vía. No voy a reclamar en PayPal, pues porque me parece, no sé, un poco tontería. Porque ya os digo que como quiero pedir, tampoco quiero que cojan y me hagan la cruz y me digan no vamos a enviarle más, ¿sabes? Pues no, tampoco. Pero bueno, intentaré contactar con ellos y a ver cómo lo hago. Os lo iré dejando en la cajita de información o si queréis, bueno, pues os lo voy comentando de todas maneras en lo de la comunidad de YouTube y todo. Estar atentas ahí porque siempre escribo algún detalle, alguna cosa de algún vídeo... O si voy a hacer un sorteo o alguna historia de estas. Bueno, chicas, pues con esto ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritas, suscribiros. Activar la campanita para que no os perdáis ningún solo vídeo. Darle like. Un comentario, pues para ver qué queréis saber o si queréis estar informadas o algo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!